La plancha ventral se puede realizar utilizando diferentes elementos que nos permitan generar cierta inestabilidad. En este caso es importante tener un buen control de la columna para mantener las curvaturas lo más alineadas que se pueda. Este tipo de ejercicios aportan una mayor intensidad, pero es preciso que haya una buena resistencia abdominal de base y un buen control postural de la cintura escapular, pélvica y columna vertebral. Como normalmente suele ocurrir en el trabajo de la musculatura, especialmente la del tronco, encontramos diferentes métodos, sistemas o aparatos que permiten trabajar la musculatura, pero que se venden desde una perspectiva que aporta determinados, podemos decirlo así, milagros, y que se basan en el uso inmediato, la compra inmediata de dicho aparato. Este tipo de aparatos los podemos simular utilizando otros elementos que encontramos perfectamente en cualquier centro de fitness, como puede ser unas mancuernas o como puede ser una barra que se le coloca en unos discos y hace el mismo efecto y la misma acción que esta máquina, para la cual hay que hacer un desembolso determinado. Existen diferentes elementos que permiten dar inestabilidad a la ejecución del ejercicio. En todos ellos es importante trabajar previamente la correcta ejecución del ejercicio en superficies estables. Es importante trabajar la inestabilidad desde diferentes perspectivas. Utilizando un Bosu o utilizando un Fitball, otra persona puede generar inestabilidad en el elemento, de modo que el ejecutante debe intentar mantener la posición alineada el mayor tiempo posible. Estos ejercicios es interesante realizarlos también cuando la persona que los ejecuta tiene los ojos cerrados, de forma que no sabe por dónde le va a venir esa fuerza desestabilizadora y tiene que adaptarse a ella y recuperar la posición, de forma que entrenamos al sistema nervioso para que pueda responder ante situaciones inesperadas. Existen diferentes sistemas que generan situaciones inestables. Las cintas de suspensión van a ser un elemento interesante. Podemos utilizar diferentes posiciones en las cuales la clave es mantener una adecuada alineación de columna, mientras la musculatura abdominal tiene que generar la suficiente rigidez para poder hacerlo. Modificando las posiciones, modificando la longitud de las cintas, vamos a poder variar la intensidad del ejercicio. Podemos hacer diferentes combinaciones. La cuestión es que es importante tener en cuenta todo aquello que hacemos y clasificarlo, estructurarlo, de forma que creemos unas progresiones que vayan de menor a mayor intensidad. Al usar las cintas de suspensión, es importante que la persona que las utiliza tenga un buen control postural.
Es importante usar una gran variedad de ejercicios en diferentes posiciones y situaciones, dándole mayor o menor intensidad a los ejercicios y adquiriendo un adecuado dominio de nuestro cuerpo en el espacio. En todos estos ejercicios podemos combinar su ejecución con la adopción de un abdominal bracing, que se realiza al principio del ejercicio cuando la intensidad es menor y lo mantenemos durante toda la ejecución de este. El uso de poleas también es interesante para el trabajo de la musculatura abdominal, especialmente en este caso en un plano sagital. Utilizamos un peso que variamos en función de la intensidad que queremos aplicar y mantenemos una postura alineada, bloqueando la posición del tronco mediante una activación de la musculatura abdominal, realizando durante toda la ejecución del ejercicio un abdominal bracing.